hoy sí ustedes a probar la moto. Bueno, ¿qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Quería mostrarles, bueno, empecé el video antes sin audio porque quería mostrarles esas máquinas. ¿Cuántos Porsche alcanzaron a ver? De hecho, ahorita creo que todavía lo vamos a volver a ver. No sé cuántos serán ustedes, pero yo calculo unos 10 millones de que sale rodando ahorita ustedes, en serio. O sea, solo en Porsche. Está el rojo este y más allá hay más y más y más. Lo que me llega es que como son motores grandes y van en rodada y todo, te van sacando la canela a los carros ustedes, pero así de verdad. Y se meten así, miren ese está de a huevo, ve. Es que viejo. Bueno, pero el video se trata no de los Porsche, sino se trata de probar la R3 en ruta a ustedes. La verdad es que estoy empezando la ruta. La verdad es que no sabría decirles mucho, pero vamos a ver qué tal se comporta ya socándola hasta el queso. Vamos a ver si logramos sacarle el top speed. Recuerden que la cagua fue 194 kilómetros por hora. Par de curvitas. De hecho, estoy conociendo la llanta a ustedes, pero les he de decir de que me siento tal vez un poquito más. No sé si con... Uy. Esa camioneta sí está fregada. Uy. Sí anda masacre, sí anda fea, anda fea. Anda envenenada esa camioneta, mucha. Pues responde bien usted, la cagua iba a decir. La R3 responde bastante bien. Es que la moto como que tiene un pequeño delay, o sea, yo acelero y reacciona como un poquito tarde. O sea, como que hace ta ta ta, o sea, como que se trabara. Y realmente no sé a qué se deba usted. Curva ese man. Diciendo que sumatea demasiado. Pues no sé qué se deba a usted. O sea, no es constante, digamos. Ah, darán aquí a piso feo, ¿eh? Están arreglando, pero en las motos se siente demasiado este piso así como rasgado. ¿Qué pasó, Porsche? Ahí está. Ese es el que más me gusta, ve, el verde. GT3 RS. Es que está en todo usted, de verdad. Otro, ve, GT3 RS. Hoy como que había... Hoy dice... Me salió un mensaje de oil ustedes, no sé qué signifique eso. La temperatura pareciera que está normal. ¿Qué onda? ¿Cómo de a huevo y ustedes? Ahí, calidad. Engasados. Buena onda ahí por el saludo. Ahí, se cuidan, con cuidado. Órale, pues. Buena onda. Lo único sí que no me gusta, está raro, es eso, que vieron que yo a veces voy, incluso voy en curva con el acelerador medio metido, y cuando lo soco, o sea, como que se quedara trabado o como que se ahogara por momentos. O sea, me parece bien curioso esa vaina, pero no sé si tenga algo que ver con el escape que le cambiaron, no sé. Voy a llevar a que la revisen porque no me gusta eso a ustedes, para nada. Vamos a quedarnos aquí un rato y seguimos en un momento. 20 minutos después. Bueno, vamos a ver si le sacamos los 300 kilómetros por hora. ¡Órale! ¡Buena onda! ¡Uy! Vamos a ver si me los como. ¡Puta! ¡No puedo! ¡No sé si salir o no! ¡Pura moto pequeña, muchachos! Hoy sí me siento...
pero en casa. Matea mucho usted, ¿sí? Pa pa pa. Responden muy bien ustedes. Ante la Ninja 400 ya vieron que se queda corta, porque la Ninja 400 pues tiene más caballos, pesa menos. La cosa es que la Ninja 400 sí arrea duro ustedes. Esa Ninja 400 sí no le gana, o sea, nadie le gana a esa moto. Ni la RC, ni nada. Acá es aquí, qué rato. Vámonos. No subió de 187, ¿eh? Y es el mismo pedazo, las mismas condiciones, creo. Ahí vienen aquellos atrás. Emilia RR primero, April RCB 4 segundo y ATM Super Duke R de tercero. Pues, o sea, no es competencia, pero así pasaron. Agarra bien. Bueno.
nada mal, pero digamos que ya en estas situaciones donde ya estamos en carretera, donde, o sea, creo que tiene razón, esta camina más al principio, o sea, en la salida creo que sí despega más que la cagua, pero ya en desplazamiento y todo se queda. Ven, tranquilo, pero sí me hace falta el power. Ah, sí. Ajá, avanzar así bien. Lo siento algo malo, fíjate que siento que va a veces. O sea, ya la llevo revolucionada y la acelero y no me responde lineal, sino la acelero y como que se ahogara por pedacitos y luego agarra onda. ¿Así? De repente el niño. Ajá, así. Yo, puta, qué puta. ¿Así? Ah, entonces tal vez sí es de ellas. Muy seguido, pero sí lo pasaba. Hay que ver qué onda. Sí, cabal. Porque sí me pareció bien curioso, fíjate. Vamos a aparecer en el video. Ahí pasaron ustedes así. ¡Okay! La recta cabal ibas entonces. Ajá, yo les hice así y pasaron los dos así. ¡Pum! Yo sí no me percaté. Pero hechos caca pasaron. Ese video tenés que poner. Ese es el grupo en el que yo ando. Es solo alfas van ahí. Bueno. Sí, ahorita conociéndolas ando. Fijala, vergo. Sí, será. Vergo. No, yo de hecho casi que no solté el acelerador todo el tramo. Ajá, cabal. Pero no camina nada mal. No pensé que si fuera tan. Sí, siento que me falta el power, ¿va? Porque de plano la de 1000 RR. Por eso que te da la confianza, porque con aquella se trae. Sí, cabal. Al puerto, a comer ceviche. Bueno, hasta ahí el video del test de la moto. Buenas conclusiones, tal vez le ponga audio encima. Es que realmente no sé cuánto tengo de carga en la cámara. No la cargué mucho y no quiero que se me quede a medias el video. Entonces voy a grabar hasta donde se pueda. ¿Qué onda? $2.75 y ahí vas hasta la madre. Qué cochada, va. Es que así pasaron súper rayas. ¿A qué era? ¿Cuánto le llegó? Ah, yo digo que le llegó más el cerote. Sí, va. Esa pisada sí desarrolló más. Qué día, weón. Bueno, vamos a pararla ahí. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Y órale. ¡Ojo!